Nuevamente el noticiero del 7 y empezamos hoy nuestra transmisión, en este caso en un contacto con el concejal de la Unión Cívica Radical, el doctor Miguel Montoya, que nos va a explicar cómo están trabajando en ese contexto desde el Consejo Deliberante en este clima tan especial, ¿no?, de pandemia que vivimos en todo el mundo. ¿Cómo le va, concejal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Lili, y bueno, gracias también vos por la nota. Bueno, ¿cómo están trabajando, señor, hoy por hoy, dentro de lo que es el ámbito del Consejo Deliberante? Bueno, nosotros estamos en lo que se refiere a la actividad parlamentaria en sí. Ayer tuvimos una sesión, seguimos trabajando en comisiones, tratando de imponer desde nuestro lugar, desde la oposición, una agenda propia. Yo veo con mucha preocupación la situación que están atravesando hoy los vecinos de Formosa. No sé por dónde empezar, porque son varios los sectores que están siendo perjudicados. En general, todo el mundo está siendo perjudicado por esta pandemia, pero creo yo que desde el Estado, por lo menos en lo que nos toca, podríamos hacer muchas más cosas para tratar de llevar cierto alivio a los vecinos de Formosa. Claro, y en ese contexto, ¿con cuáles sectores ustedes han tenido contacto? Bueno, mira, fundamentalmente estamos teniendo contacto con el sector de comerciantes, los pequeños y medianos empresarios de Formosa, cuentapropistas, pequeños emprendedores, que están en una situación, digamos, angustiante, límite. Creo que se le ha extendido desde el Estado cierta línea de ayuda, pero no alcanza. Y así como el Estado manifiesta estar en una situación asfixiante, los comerciantes de Formosa también necesitan respirador artificial, están en una situación límite. Nosotros trabajamos en una serie de proyectos que tiende a aminorarles la carga en lo que tiene que ver con las tasas municipales. Está allí en el Consejo hace mucho tiempo, no se trata. Nosotros la semana que viene vamos a hacer un nuevo intento para tratar ese proyecto y otro puntualmente en el que yo estoy trabajando ahora, que tiene que ver específicamente con el sector de la gastronomía, de bares, restaurantes, locales de comida, porque el Estado tiene que dar un gesto contundente de ayuda. Nosotros hablamos de una condonación de la deuda por las tasas municipales durante todo el periodo de la pandemia. El intendente entendió que facilitaba o que ayudaba otorgándoles una prórroga, pero esa prórroga algún día va a vencer y los comercios van a tener ahí un cuello de botella de tasas municipales muy importantes. Yo creo que es necesario un gesto contundente, que además ya lo están dando en otras ciudades en esa misma línea, de condonar la deuda, condonar las tasas municipales para este sector, que además fue uno, Lili, de los que no pudo reabrir, o por lo menos con toda la potencia. El delivery que hacen alcanza solamente para pagar algunos costos fijos, así que vamos a intentar la semana que viene lograr esa ordenanza para beneficio de este sector. Claro, y en lo que respecta ya a cuestiones por ahí un poquito más de interpretación, ¿no? La modificación del código de falta, señor, ¿cómo los ha encontrado usted? ¿Qué? Porque algo ya se ha dicho dentro de un debate que pasamos también aquí en Canal 7 que se dio en el Consejo Deliberante. ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Te referís al código de faltas de la provincia? Sí, porque ustedes se han expedido sobre esto, ¿no? Fueron bastante contundentes, sí. Sí, si bien eso está dentro de la órbita de la legislatura, nosotros sentamos posición al respecto. Nos parece que hay allí una gran... O sea, yo lo veo al gobierno en este momento mareado, lo veo, digamos, sintiéndose por un lado cómodo con la situación de la pandemia, porque está todo el mundo adentro de sus casas, y veo que hay una bronca que está contenida. Una situación angustiante que también está en cuarentena, pero que de a poco se está empezando a visibilizar y la gente lo está empezando a notar. La cuarentena ya no rinde, no tiene la misma efectividad que tuvo en los primeros tiempos, entonces veo un gobierno que inclusive no sabe cómo salir de esta situación y empieza a tomar medidas, digamos, que van a contramano de la situación que estamos viviendo. Una de ellas, claramente, es ese código de faltas, esa reforma del código de faltas, digamos, tratando de imponer sanciones a incumplimientos
que inclusive, desde el punto de vista ya como abogado, te hablo, Lili, tiene, digamos, tacha de inconstitucionalidad. Hay presentaciones judiciales para que se declare inconstitucionales algunos puntos de esos, de esa nueva normativa, pero en general no me quiero detener en la cuestión jurídica. Lo que digo es que veo un Estado provincial y municipal, digamos, absolutamente alejado de la realidad, una insensibilidad a la situación real que pasa en muchos formoseños. Yo he escuchado algunas declaraciones de algunos funcionarios públicos realmente desconcertantes. Nos hablan de que el IFE reactivó la economía. Yo no sé de dónde ven la reactivación de la economía. Fueron ahora por este nuevo proyecto de ordenanza que le obliga a las empresas que quieran distribuir mercadería en Formosa a tener un galpón, cada una un galpón, para poder distribuir la mercadería acá, con todos los costos que eso significa y con los mayores costos de los precios a los cuales van a adquirir los pequeños comercios de barrio. Entonces, lo veo mareados y alejados de una realidad que hoy golpea fuerte a los formoseños, que está en cuarentena también. Esa realidad angustiante también está guardada en cuarentena, pero que pronto va a salir a la luz y bueno, vamos a tener un problema realmente grave en ese sentido. Están, digo, desde su punto de vista, están trabajando acorde al nivel de exigencia que estos tiempos están nos están dando, o todavía falta un poco de madurez política a la hora de tratar este tipo de debates. Mucha madurez política. Digamos, al principio nosotros de la oposición acompañamos públicamente todas las medidas, estuvimos reunidos en Casa de Gobierno con las autoridades, acompañando 100% las medidas, pero después con el paso del tiempo la pandemia se fue politizando y desde una mesa, una conferencia de prensa, digamos, diaria, con eslogans tontos, infantiles, como que el amor vence al odio y que en Formosa no se rinde nadie. Yo lo tomo como un eslogan, sí, pero uno prende la tele al mediodía para escuchar, porque está realmente angustiado cómo está la situación, y en lugar de referirse a la situación sanitaria y nada más, utilizan ese espacio como para mandar mensajes políticos, muchas veces adolescentes, creo que no está. Que perdieron el rumbo, que no estaban a la altura de las circunstancias, y producto, por supuesto, de encerrarse, porque era un momento para mostrar a toda la dirigencia política unida, a convocarnos a la oposición, a aceptar nuestras propuestas, que las hemos acercado, nosotros hemos acercado protocolos para actividades, hemos acercado, digamos, propuestas de medidas concretas de prevención sanitaria, por una cuestión de esta adolescencia política, no fueron recepcionadas o mucho tiempo después fueron implementadas, y no se trata de la autoría, de quién es el autor de la norma, simplemente de la aplicación y que sea buena. Bueno, y después de eso vinieron los excesos. Así que, contestando a tu pregunta, yo veo una absoluta falta de madurez política, que nos está llevando a una situación en la cual el remedio va a ser mucho peor que la enfermedad porque, digamos, la pandemia de la cuarentena que va a tener consecuencias económicas va a ser mucho más grave que las consecuencias sanitarias que el virus va a provocar en nuestra provincia. Y la agenda que ustedes se marcan dentro del Consejo Deliberante, que es el ámbito normal, ¿no? De actividad, ahora que está funcionando, al menos, ¿cómo deberían, en este caso, inscribirse los temas que les parezcan más importantes? ¿Qué pondrían, dentro de lo que es la agenda como prioridad? Bueno, por eso, un poco volviendo a lo que te dije anteriormente, desde la oposición nosotros estamos intentando que el Consejo Deliberante se reúna para tratar los temas que realmente le lleven un alivio a los vecinos. Hemos presentado proyectos de exhibición de tasas municipales, como nos contestó el gobierno municipal, una simple prórroga y una nueva moratoria, que lo único que hace es un porcentaje de descuento que en el mejor de los casos llega al 30-35% y patear la pelota para adelante formándose en un cuello de botella. ¿Qué nos contestó después? Un aumento del servicio
de estacionamiento medido cuando nosotros presentamos por nota y por un proyecto que el estacionamiento medido durante la pandemia se ha suspendido para también llevar un alivio, digamos, a los bolsillos de los vecinos. Después, puntualmente, con estos comercios que yo te decía, que no pudieron reabrir o que reabren solamente para la venta de delivery, que no alcanza, que haya una condonación, que haya un gesto. El Estado provincial recibe ayuda extraordinaria, ha recibido 970 millones de pesos en una ayuda del Tesoro de la Nación, después dos cuotas de IFE, que fueron casi 1.600 millones de pesos. O sea, por un lado el Estado provincial le pide a la Nación, digamos, que le tire un respirador, valga el ejemplo, en esta época, y nosotros le estamos pidiendo que el Estado provincial también les dé un respirador a un sector que está pasando una situación angustiante. Bueno, el desafío desde la oposición es tratar, con el número que tenemos, que no alcanza para imponer, pero por lo menos la fuerza necesaria para que esté dentro de la agenda política los temas que realmente lo interesan a los concejales. Claro. Muchas gracias, concejal, por la comunicación. Vamos a estar al tanto porque pasan muchas cosas, mucho debate por dentro de lo que es el consejo, ¿no? Así es, Lili. Muchas gracias a vos. Bueno, era el concejal de la Unión Cívica Radical, el doctor Miguel Montoya, que nos explicaba cómo están tratando, cómo trazan la agenda de trabajo, porque siguen en ese contexto, de hecho, cada vez con más puntos a tratar, ¿no? Con el análisis de algunos temas que no dejan de ser polémicos en el medio de esta pandemia. Nuestra línea de comunicación, manden su mensaje de texto, su WhatsApp, para poder visibilizar qué emprendimiento tienen, cómo la están pasando en cuarentena y las dudas que tengan en ese contexto también de todo esto que estamos viviendo. La idea es ayudarlos en ese sentido. Vamos a compartir ahora una reciente entrevista que Radio 1 Formosa, a través del programa El Mirador, concretó a un referente que nos va a explicar cómo están con los remates ganaderos, específicamente en Las Lomitas. En cuanto a los compradores, vos sabrás que hace tiempo venimos haciendo, lo hacíamos con público y presencialmente los compradores, pero también ya lo venimos haciendo hace casi un año, al tema de todos los remates, transmitirlos en vivo a través de una aplicación, que es la aplicación de Ganadera Don Raúl, a través de Rural AR, se llama la gente que nos transmite. Entonces ya muchos compradores tenían ya estaban con la sistemática de llamar y ir viendo los lotes a través de la aplicación, y por ahí los vendedores siempre están, el 90% de los vendedores estaban presentes en la feria. Por ahí la gente creo que le costó un poquito más acostumbrarse, pero... Claro, sí. Sobre todo porque la mayoría de los que llevan animales son pequeños productores, medianos. Exacto. Pero así todo, digo, ¿sabes? El remate pasado, en el contador de personas conectadas al remate, teníamos 300 y pico de personas. O sea que estaban todos los productores más la gente que estaba ahí de compradores. Mira vos, cómo nos cambió la vida a todos, totalmente. La cuarentena, el coronavirus, la pandemia, totalmente. Porque fíjate, hasta un ganadero que por ahí manda 5 o 6 terneros a remate, siguiéndolo por el teléfono, digamos. Siguiéndolo, incluso nos consultaban qué número de corrales mi lote para ir viendo, muchísimos productores estaban conectados y iban viéndolo. Después del remate nos han mandado una inmensidad de mensajes felicitándonos, y bueno, hasta ellos mismos sorprendidos por cómo lo estaban llevando el remate. Bueno, y los remates, lo que importa muchas veces es el precio. Los compradores quieren pagar menos y los vendedores quieren buen precio. ¿Cómo está hoy el mercado de Hacienda, en este caso de Invernada, que es lo que van a vender mañana? No, el mercado de Invernada está muy firme en cuanto a lo que es, sobre todo el macho. En cuanto a ternero y novillito, todo lo que es macho está muy firme, y la hembra, bueno, lo viene siguiendo un poquito atrás, pero hay demanda. Los precios están muy firmes, hay mucho pedido en el mercado, y es una época que no hay tanto ternero, entonces eso ayuda a que el precio se mantenga bien en valores iguales o mejores al remate pasado. Y con respecto, yo estaba viendo precios de remates de otros que se han hecho online también,
y hablaban de valores realmente por arriba de los 150 pesos en el ternero liviano y demás, que es un buen, muy buen precio. Sí, bueno, realmente llegar a ese precio sería un logro especial. Sí, la pregunta, logro, Bernardo, es, ¿a dónde va ese ternero que ustedes sacan a remate, que el productor realiza, lo cría y después ustedes lo venden? ¿A dónde es el destino principal de esos animales? La gran mayoría de lo que vendemos en la feria siempre en Lomita, Diego, son productores que recrían a campo y por lo general terminan a campo o algunos terminan en silo los animales. Y terminan, o sea, se queda en Formosa ese ternero. La gran mayoría Formosa o es Formosa y Salta, que tenemos ahí muy cerca la parte de producción de Salta, también de Gato Pani. Pero la gran mayoría siempre queda en Formosa. Mira vos. Ahora, debido a la sequía que tenemos, seguramente por el porcentaje va a subir un poco hacia Salta y va a bajar un poco a Formosa. Claro. ¿Y cómo está el movimiento de los camiones? Porque para eso hay que mover hacienda, tanto para juntar, bueno, ahí en el remate, en la Sociedad Rural de Las Lomitas, pero después cuando la venden tienen que mandarlo a Salta. ¿Cómo está el tema de los permisos, la transitabilidad de los camiones? Sí, están con normalidad, cumpliendo todos los requerimientos de sanitarios que exigen. Tienen algunas demoras por ahí en los cruces fronterizos, en los puentes, pero normal. Hasta ahora sin problema, y la verdad que los camiones van, vienen camiones afuera a cargar, que tienen 24 horas para cargar y volver a salir. Ajá. También cumpliendo todos los requerimientos sanitarios. Bien. Bernardo, entonces mañana a partir de las 14 horas, el que quiere seguirlo en Rural AR es el sitio de internet del remate. Exacto. O si no, entrando a la página del ganadero Don Raúl. Exacto, la aplicación que la pueden bajar desde Android o de iPhone, que es Ganadera Don Raúl. Ahí se baja la aplicación y ahí está el remate en vivo. Bueno, Rosalina Argüello es una entrevistada que nos va a contar desde Polirrublo, San Pedro, cómo están trabajando. Estamos ubicados en Pacífico de Cocina, 1740 de la altura, barrio San Pedro. Bueno, cuéntenos cómo está el tema de las ventas hoy en día con la pandemia, cómo han sido afectados de alguna manera. Sí, por supuesto, muchísimo, muchísimo, muchísimo la venta se decayó. Bueno, vemos que es un local bastante completito. ¿Qué es lo que más ha afectado a ustedes? Y de todo un poco, de todo un poco. Como ve acá que esta parte tengo venta de huevos, zapatillas, gorritas, tengo anteojo, así surtidito de zapatillas, jarra eléctrica, termo de agua caliente. ¿Hace cuánto están ustedes ubicados en este lugar? Acá va a ser 20 años que estamos. Sí. Bueno, es la primera vez en estos 20 años que toca este tema de una pandemia, como es ahora el COVID-19. ¿Cómo está tomando la gente todo esto? ¿La vemos usted con barbijo? ¿La gente a la hora de venir a comprar está respetando los protocolos que hay que seguir? Así mismo, la distancia, con barbijo, tengo alcohol en gel completito. Y como te digo, sí, respetan. Y así estamos luchando día. ¿Usted trabaja sola acá? No, con mi familia nomás. Ajá. Mi marido, yo y mi hija. Bien, ¿se podría decir entonces un emprendimiento familiar? Así mismo, un emprendimiento familiar. Resulta ser que yo hace acá que empecé, va a ser un año recién, porque yo tenía mi local en Resistencias. Ajá. Todo lo que vos ves acá es mi ganancia de Resistencias. Ajá. Pero yo hace un año que empecé acá. ¿Y cómo está el tema de alcanza para mantener hoy en día un local así, porque medianamente grande, porque es dentro de todo hay distinta variedad, alcanza para mantener el local, para pagar impuestos? Y la verdad que sí estamos luchando, arrastrando, porque no solo impuestos tenemos para pagar, tenemos luz, agua, el impuesto, menos mal que es nuestra propia casa. Esa es la ventaja que tenemos, que llevamos. Bueno, para que la gente de alrededor sepa de ustedes, nos gustaría que nos diga también los horarios que están disponibles y los días que están trabajando. Desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas de la tarde. Desde las 5 de la tarde hasta las 20 horas.
¿Y los días? Desde el lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? Sí. Ajá. Bueno, y la última, como para ir cerrando, ¿cómo están tomando el tema de... No sé si se ha enterado que están clausurando muchos locales por el tema de la habilitación. ¿Ustedes cómo lo están tomando esto? ¿Todavía no vinieron a hacerle ningún tipo de inspección en el local? Todavía no, pero tengo todo en regla, gracias a Dios. Tengo todo en regla. Bueno, tiene todo en regla, nos decía, ¿no? Vamos a ver ahora de qué manera, en ese contexto en particular, Daniel Fernández, también, que fue entrevistado aquí por nuestro equipo, nos cuenta cómo está pasando esta etapa tan particular. Recordemos que los comercios piden trabajar una hora más, que lo están haciendo en un contexto en el que tienen que pagar muchos impuestos, pero que igual tratan de evitar, de lo que nosotros tenemos entendido, todo lo que sea línea de crédito, porque no saben cómo lo van a pagar, y siguen aguantando. Soy el propietario de la tienda acá de Petland, y bueno, quería comentar un poquito el tema del cómo nos está tratando la cuarentena. La verdad que arrancamos muy bien, y ahora un poquito se está notando el flojo de la venta, de la gente que se está moviendo un poquito menos, pero siempre, gracias a Dios, hay algo, se vende algo. La gente trata de buscar más la oferta y lo económico, pero siempre hay algo. Aparte de alimentos, siempre hay, ahora anexamos un poquito más de ropita, collares, camitas, cosas así que la gente por ahí quiere llevar y busca precio. Tenemos también, tratamos de hacerle un descuentito a la gente para que se vaya satisfecha y puedan volver otra vez. Bien, ¿hace cuánto arrancaste con esto? Y mire, este emprendimiento arranqué hace un mes. Uh-huh. Me decidí a poner con un amigo, a hacerle el desafío a la cuarentena. Arrancamos hace un mes y bueno, nos está yendo el primer mes, porque ahora ya va a ser un mes y medio sería, y bueno, por suerte se está moviendo. ¿Te dedicabas a otra cosa antes de arrancar con esto? Yo me dedicaba antes, hacía lo mismo, pero trabajaba en otro lugar, que ya venía conociendo el rubro más o menos de cómo. Y bueno, con el tema del un poco de la pandemia me decidí a independizarme y a poner esto con un amigo. Bueno, y para que la gente sepa, contanos qué tenés para ofrecer, aparte de alimentos para gatos, para perros, ¿qué otras cosas hay para ofrecer acá? Y tenemos las cuchitas. Bueno, los accesorios que nos llegó hoy, tenemos bozales, camperitas, confeccionamos ropita a medida, hacemos diseño, varias cosas tenemos. ¿Las ofertas? Tenemos oferta en alimentos de 15 kilos, hacemos promoción llevando dos, hacemos un super descuento. Tenemos casi todo para que la gente, como bien le dije, se vaya muy satisfecho y vuelva otra vez. Bueno, ¿y qué medios de pago manejan acá? ¿Solamente efectivo? Y los medios de pago son efectivo y con tarjeta. O sea, no tenemos bastante completito en ese sentido, ¿no? Bueno, enfocándonos un poquito en la pandemia, te vemos con barbijo, también tenemos el alcohol en gel acá. La gente, a la hora de venir a comprar, ¿cómo se está manejando con eso? ¿Cumple con los protocolos que hay que seguir? Gracias a Dios, se cumple la gente. Hay gente que entra con barbijo, nos piden alcohol en gel, y tratamos de brindarle, al hacerle entrar, tratamos de brindarle, cuidarle a ellos y que ellos nos cuiden a nosotros. Bien, y para ir cerrando, nos gustaría si tenés redes sociales para que la gente pueda ver qué tipo de alimentos tienen, qué accesorios también tienen, para que vayan sabiendo, y algún número de teléfono para comunicarse con vos. Sí, tenemos Facebook, Instagram, Petland,
Y después el número de celular tenemos, o sea, mi número 3704-8002-82. Bueno, y la última y cerramos, nos gustaría por ahí, si la gente anda acá alrededor, de, por la zona, que nos des los horarios y los días disponibles. Miren, los horarios, estamos a la mañana a partir de las 09 hasta las 13 horas, y a partir de las tardes estamos de 16 a 20 horas. Los días que estamos trabajando son de lunes a sábado, mañana y tarde, a veces los domingos por ahí, como recién arrancamos, le expliqué, abrimos mediodía, de 9 a 2 y medio. Bueno, los testimonios de los comerciantes. Vamos a ver qué nos cuenta Eulalia Vera también. Ella tiene un kiosco que se llama Hino. A ver cuál es su testimonio. Estamos ubicados acá en Armada Nacional y Ayacucho. En realidad, Armada Nacional 1425, uh-huh. Kiosco Hino. Sí. Bueno, cuéntenos cómo está el tema de las ventas hoy en día con esto de la pandemia. ¿Se nota mucho la diferencia en lo que se vendía antes de que arranque todo esto, a comparación de cómo está ahora? Sí, se nota un poco porque es muy poco el horario que nos rige para abrir, ¿viste? Porque la gente siempre viene después de las 8 o 9, recién la gente que sale de su trabajo vienen a comprar acá en los kioscos del barrio. Uh-huh. Y está restringido de hasta las 8 nomás también nosotros, así como los grandes supermercados, nosotros también hasta las 8 nomás estamos también atendiendo. Bueno, sí, es el problema que están teniendo la mayoría de los comerciantes, que nos están contando que hasta las 20 el horario de para poder abrir. ¿Y cómo está tomando la gente eso? Bueno, la gente sale de trabajar también. A la gente también le molesta un poco el tema del horario, ¿no es cierto? Sí, le molesta porque ahora nosotros antes abríamos hasta las 23 como estaba el reglamento, pero ahora a las 8 ya cerramos y la gente se molesta, los vecinos mismos te vienen, cerraste ya, así, ¿viste? No, como si fuera que nosotros cerramos porque queremos, ¿viste? Y la gente recién sale a las 8 de su lugar de trabajo y vienen los kioscos del barrio a comprar, ¿viste? Entonces molesta también y nos quedamos, hay veces, sin cenar. Porque venimos a buscar huevos, venimos a buscar harina y bueno, y así. Yo me explico, presidente. Bueno. Yo quiero comprar en los negocios más cercanos, en vez de darnos más, o por lo menos una hora más, beneficiarnos nosotros, que somos bolicheros que vivimos de esto nomás también, beneficiarnos nosotros, porque una hora más es una hora más que la gente viene a comprar gaseosa, no bebida, comprar gaseosa, pan, huevo, son lo que más compra la gente de los barrios. Uh-huh. Y con ese horario nosotros nos perjudica, porque imagínese. Porque la venta bajó la venta muchísimo, y con esto, violentamente, no, hay que pelearle. Bueno, ¿y cómo está el tema de los transportes a la hora de la mercadería? ¿Cuesta un poquito más conseguir mercadería hoy en día para poder revender? Sí, cuesta más. Uno, tenemos que nosotros, que tenemos el kiosquito, sí tenemos que irnos a los mayoristas, hacer cola muchas veces, a traernos lo que nos hace falta. Sí, así que cuesta mucho más. Nosotros vinimos a hacer cola de comprar huevos. De las 7 de la mañana estamos haciendo cola para comprar huevos, para traer. Sí. Cada vez que te vas, otro nuevo precio. Cada vez que te va, otro precio. No es estable. Eso es lo que queríamos preguntar también. ¿Cómo está el tema de los precios? ¿Se encuentran con mucha sorpresa a la hora de ir a comprar para poder revender? ¿Hay mucho aumento frecuentemente? Sí, hay aumento, sí. Hay aumento. ¿Eso hace que también sí, inclusive usted? La leche aumentó muchísimo. No se consigue leche menos de 60 pesos ahora. 65 pesos. Y uno de los bolicheros no puede vender a 70 pesos, tiene que vender a 80 pesos porque la luz. La luna no perdona a nosotros. En ese tema también, el tema de los impuestos, ¿cómo están con ese tema? ¿Alcanza para mantener el local, para pagar los impuestos? ¿Cuesta un poco más? ¿Hay que hacer malabares hoy en día? Nosotros, gracias a Dios, tenemos todo el impuesto al día, monotributo, renta, todo lo que sea, gracias a Dios, porque yo soy jubilado ya, y mi señora sí trabaja en la administración pública, pero también nos controlamos al máximo, porque la otra vez pagamos 13.000 de luz, de 13.000 pagué 9.000. Este mes, creo, con el frío, tengo que pagar 7.000. Todo controlado llevamos, si no, no llega, no podemos pagar los impuestos. Uno no se controla.
Bien, estamos viendo acá un negocio bastante completito. Tenemos panificados, hay carbón, tenemos verdulería también, como para que la gente de alrededor sepa más o menos y tiene ganas de comprar algo, se acerca acá. Nos gustaría si nos puede dar como para cerrar ya los horarios que están habilitados y los días que están trabajando. Y nosotros estamos de lunes a lunes porque vivimos acá en esta dirección. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Sí, ese es el horario que estamos atendiendo. De corrido. De corrido, sí, de corrido. Eso sí, de corrido. Bueno, hacemos una pausa, seguimos con nuestras secciones, por supuesto, aquí en Canal 7 en breve.